que el dolor es bastante fuerte, bastante duro. El no saber nada de ellos, no tener ninguna respuesta. Por primera vez, ellas pisan el suelo americano con la esperanza de saber alguna noticia de sus hijos. No podemos hacer un luto hasta no encontrarlos, hasta saber que ya no están. Para nosotros todavía tenemos esa esperanza de encontrarlos con vida. Araceli Martínez de Mejía es una madre salvadoreña quien dice no sabe nada de su hijo. Según oficiales de la oficina del alguacil del condado de Refugio, las persecuciones a los traficantes de indocumentados ocurren diariamente. En esta ocasión, yo me encontraba con los oficiales cuando se dio una persecución. El alguacil me dice que detuvieron a un ciudadano americano que llevaba en su vehículo a 5 hombres indocumentados, los cuales escaparon hacia el campo. González dice estar de acuerdo con la construcción de un grupo de voluntarios, deja barriles con agua y coordenadas de GPS en diversos puntos de la carretera en caso de que necesiten saber en dónde están. Que tener una botella de agua puede muchas veces representar cuestión de vida o muerte, porque puede estar bien deshidratada esta persona y llegarán buscando aquí los barriles para poder hidratarse con este sol tan fuerte. Según la oficina del alguacil de Brooks, son más de 80 los cuerpos que se han encontrado a lo que va del año, un incremento del 221% a entre ellas se encontraba Blanca Parkinson, quien vivió momentos de tensión mientras trataba de expresar su opinión y tuvo que ser escortada por guardias de seguridad. Ella dice que no está de acuerdo con el proyecto desalador, ya que cree afectará el futuro de su familia y aumentará su carga financiera. Realmente hoy yo lo que quería es nada más apoyar a la comunidad, pero la verdad yo pensé que los líderes de la ciudad no nos quieren oír, y eso no es nada nuevo. Mi familia está en Cuba y todo el mundo ahora mismo tiene un gran temor porque las represiones hacia el pueblo es muy violenta. Oficialmente el gobierno ha denunciado una muerte, pero estamos seguros de que son muchísimas más. Sí. Y todos los cubanos que estamos Centro de Derechos Humanos. It all starts with a phone call from a stranded immigrant, someone looking for their loved one, or perhaps the town sheriff. It is what local activist Eduardo Canales has dedicated most of his life to, fighting for a humanitarian aid to undocumented immigrants, justice reform, and labor rights. This effort here is an effort of human rights, and we are peligrosos que antes. Estos traficantes, como te dije, se están poniendo más agresivos. Ahora lo estamos trayendo con drogas. Antes casi nunca hallábamos los traficantes traficando gente con drogas. Ahora traen drogas, ahora traen, andan armados, como te dije. Fueron horas de búsqueda con drones y perros olfateadores hasta que los oficiales lograron dar con los supuestos migrantes indocumentados entre los matorrales. Ellos fueron entregados a Border Patrol, según los oficiales. Sin embargo, el alguacil tenía la opción de enviarlos a la prisión de refugio con el nuevo mandato del gobernador de Texas. Con él y la estaba amenazando y la golpeaba y todo. Cabe mencionar que la camioneta Cadillac Escalade blanca, el vehículo donde fueron secuestradas, ya fue localizado hace unas horas, pero no sabemos.